Bienvenidos a Secretos de Cocina. Les pregunto qué tal les va con las omelets. Para mí, las omelets son un platillo delicioso que no solamente lo podemos servir para un desayuno muy especial, sino incluso nos pueden ayudar a servir un rico almuerzo o en la cena. Así que hoy prepararemos una rica omelet con un relleno muy especial que, entre otras cosas, lleva pollo y plátanos fritos. Así que tengo los plátanos friendo, pero antes saludamos a nuestro chef porque empezamos con la receta de chef Mario. ¿Cómo amaneciste, Mario? Buenos días. Muy buenos días, Amaya. Muy buenos días a todos en casita. Espero que la estén pasando súper bien. Hoy es 23 de febrero, un día para mí muy especial. Le mando un abrazo y un beso a mi querido padre. Para mí, un amigo, un padre, un buen chef, un excelente maestro en muchas cosas. Así que, pa, te amo mucho, pásala súper bien. Nos vemos más tarde para comernos algo rico. Y rico para hoy, les tengo una pizza con berenjena que está deliciosísima. Así que vamos a ver rapidísimo los ingredientes para esta pizza que está súper que genial. Vamos a ver. Vamos a utilizar una Naturas italiana, dos berenjenas grandes, dos tomates, una taza de hojas de albahaca fresca, una cucharadita de orégano en polvo, dos tazas de queso mozzarella, pizca de sal y pimienta. Es una receta realmente muy, muy, pero muy fácil, pero es muy rica. Recomendaciones para esta receta: pueden la berenjena hacer las rodajas y ponerla previamente con un poco de agua con sal. Esto le va a dar un sabor muy, muy especial. Que también podemos poner es a derretir un poco de margarina. Ponemos margarina con un poco de ajo, le ponemos las especias que más les guste, pimienta, sal, un poco de orégano, albahaca, lo que ustedes deseen. Y con esto vamos a abrochar la pizza, las berenjenas, para que tenga un sabor más espectacular. Así que vamos a comenzar por acá, sacando unas rodajas, todas uniformes. Para que la cocción siempre sea igual. Uy, una de mis verduras favoritas, berenjenas, que además están versátiles, ¿no? Son versátiles para hacer de todo, se pueden hacer rellenas, las podemos hacer así como eso en pizza. La semana pasada hicimos una que estaban en queso, que estaban buenísimas, que esta es muy, muy versátil realmente, la berenjena para trabajarla. Coloco acá mis berenjenas ordenaditas. Y acá poner dos, y vamos a ir poniendo por acá ordenaditas para que se miren bonitas. Miren, son muy, muy ricas. Realmente, fíjense que yo de pequeño no comía berenjenas, no me gustaban. ¿Y era cómo una aprendiste comida, a comerlas? Pues como la cocina, tuve que llegar a un punto de decir, bueno, la berenjena debe saber rico de alguna manera u otra, entonces le vamos a buscar la idea de cómo hacerlas ricas. Y así fui buscando, investigando, cocinando, preparando, y encontré que la berenjena es muy versátil, se puede hacer de muchos sabores, empanizada, con queso, horneadas. Realmente es una de las comidas favoritas, y como dicen que es la carne del vegetariano, y tienen toda la razón. Son muy, muy ricas. Tiene una textura muy especial que nos ayuda a, como textura, nos da como esa base. Por ejemplo, ahora como unas pizzitas. Sí. Realmente es una de las verduritas también muy bajas en calorías. Claro que sí. Y hoy vamos a ponerlas con un poco de Naturas italiana, que para mí está espectacular. Las pueden probar, búsquenlas. Se pueden pues, usar de hacer salsas para hacer ese tipo de receta. También va a quedar muy, muy bien. Antes de esto voy a agregar pimienta. Pimienta también es pimienta rosada, pimienta blanca, pimienta negra. Muy bien. Agrego un poco de salsa. Aquí no seamos, como dicen, un poco avaros en el poner salsa. Pongamos buena cantidad de salsa. Esto le va a dar un sabor buenísimo, porque la berenjena, a la hora de estarla horneando, va a empezar a tomar ese sabor de la salsa con el queso. Ok. Agreguemos un poco de orégano o albahaca.
agrego los tomatitos. Realmente una receta muy fácil. No tiene de mayor complicación. Ustedes pueden ponerle, le pueden poner jamón, tocino, salami. Realmente le pueden poner aritos de cebolla. Todo lo que ustedes quieran poner en una pizza, lo pueden poner en esta base. Claro, una pizza no tiene límites prácticamente. Puedes poner chile pimiento, pues de todo. Hongos, jamón. Pones de todo, claro que sí. Lo que ustedes desean acá. Lo que sí es que le vamos a poner buena cantidad de queso para que estos quesos se gratine y se cocine encima de él. Va a quedar espectacular. Pueden agregar también, ustedes desean, un poco de vino blanco en el fondo para que le dé más dulzura. También lo ponen por acá un poco de albahaca fresca. Chef, vamos a una breve pausa. Claro que sí, vamos a un corte. Yo meto esto al horno y regresamos. Poca pimienta encima del queso para realzar el sabor. Pimienta le da muy buen sabor a todo, igual que la sal. Y por último, un poco de sal a todas. Y vamos a llevar al horno este. ¿Cuántas ventajas le veo a tu receta? ¿Manda? Muchas ventajas le veo a tu receta. Es saludable, baja en grasa, claro. Rápida, sabrosa. La pueden hacer grande, la pueden hacer pequeña. En el aspecto de la fibra, hablamos sí, de la fibra es buenísima. Una receta con fibra, la berenjena aporta fibra. Lo pueden hacer tipo lasaña, en un Pyrex hagan una capa de berenjena, pongan lo mismo, otra capa encima, queso, y la vamos a meter a hornear, va a quedar así, pero buenísima. Entonces, pero como son unas pizzitas, esas redonditas quedan ricos. Vamos a ver repasando de esta receta que está facilísima, pero deliciosa. Vamos a ver por ahí. Utilizamos para pizza con berenjena, repasamos pizza con berenjena. Cortamos la berenjena en rodajas, no muy gruesa, la colocamos en una lata para hornear. Le agregamos una pizca de sal y pimienta, untamos con un poco de salsita natura italiana, colocamos una hoja de albahaca, orégano en polvo, tomate, queso mozzarella y llevamos a hornear por 15 minutos a 350 grados centígrados. Es temperatura media alta, así que va a quedar espectacular. Y antes de que se me olvide, déjenme por aquí, tengo un chivito. Le vamos a mandar saludos acá a unas personas que nos escriben, que nos dicen, le mandan saludos a Maya, que le gustan muchísimo las recetas. Ahora les digo los nombres, dejen contarlos por acá. Gracias por su sintonía. También hace poquito estaba en un restaurante, me encontré una señora, nos pusimos a hablar de comida, muy espectacular la señora. Le vamos a mandar un saludo también. Le vamos a mandar un saludo a Samira Ávila, a Rosalena Rodríguez, a Jocelyn Cruz, Idi García, a Marielo, a María Pedro Mazariegos, Ana Patricia Ramírez de Oliva y a Claudia Orozco. Y el nombre de esta señora, antes que se me olvide, déjenme que lo apunte, o sea, algo. A Josefa de Chamalé. Doña Josefa, un placer haberla conocido. A ver qué día nos vamos a juntar para seguir intercambiando recetas. Ella me contó que le encantan las recetas, se mira todos los días el programa. Me dijo, chef, usted hizo tal día tal receta. Yo, sí. Pues mira, lo miro todos los días. Ella dice que hace unos tamales deliciosos que espero probarlos algún día. ¿Cómo es su nombre? Y también Josefa Chamalé. Josefa, pues muchos saludos y muchas gracias por la sintonía. Claro que sí, también dice que prepara un caldo de patas. Dicen que el nieto estaba ahí, estaba también la hija. Un saludo también a su hija. Dicen que es espectacular. Vamos Eso a ver ahora es un buen alimento, los omelets. A ver, de pollo, a ver qué tal van. Bueno, vamos con las omelets, pero antes quiero saludar a tu papá. Feliz cumpleaños, don Mario. Y bueno, muchísimas bendiciones en este día tan especial. Para todos ustedes y con mucho cariño, esta rica omelet de pollo. Así que nos vamos a ver los ingredientes. Lleva un par de cosas que estoy segura que les va a encantar. Hoy vamos a cocinar omelet de pollo gracias a margarina Country Crock. O ustedes pueden utilizar también una cucharadita de margarina, I Can't Believe It's Not Butter, o Country Crock de Unilever, por supuesto. Además, necesitamos 5 huevos batidos, sal pimentados, además. Vamos a utilizar una rama de cebollino picado finamente. Utilizaremos también una taza de queso Gouda, o puede
puede ser un quesito gouda ahumado o un mozzarella rallado, nos va a quedar muy bien. Una taza de carne de pollo cocida y desmenuzada previamente. Ustedes pueden utilizar carne de pechuga de pollo, pueden utilizar un muslito de pollo, cualquier pieza de pollo. Además, un plátano macho de piel rosada, pelado y cortado en cubitos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, previamente tenemos el plátano ya en cubitos, vamos a derretir nuestra margarina Country Crock. Les platico ahora, tenemos Country Crock original, que es la del empaque color café o como gris, y tenemos Country Crock Light, que es baja en calorías, así que ustedes deciden cuál de esas margarinas quieren utilizar en esta mañana para preparar esta rica receta. Yo ya tengo la margarina derretida, añado el plátano que lo tengo en cubitos, vamos a dejar que se dore, queremos un doradito muy rico del plátano, vamos a dejarlo ahí, vamos a ir preparando, mientras tanto, mientras se cocinan nuestros plátanos y se doran, vamos a ir preparando las omelettes. A ver, Mario, ¿cuál te gusta más? ¿Country Crock Light original? A mí me gusta, como no tengo problemas de hacer dieta ni nada, entonces yo soy la original, ese saborcito dulcito, esa suavidad que tiene, a mí me encanta con pan tostado, para mí es espectacular. O echarle a los huevitos revueltos, también quedan muy ricos y cremositos, le da muy buen sabor. Bueno, batí los huevos, les pongo sal, un poquito de sal, tenemos pimienta también por ahí. Hablábamos también el fin de semana con mi suegro sobre la importancia de no consumir mucha sal también, hablábamos de cuidarnos. Las pizquitas de sal que nosotros siempre les recomendamos es por eso. Bueno, ahora les quiero enseñar la suavidad de nuestra Country Crock Light. Miren qué rica se ve. Es suave, suave, el color también muy suave, es su aroma suave y el sabor, de verdad que no podemos creer que no es mantequilla porque, aunque es de origen vegetal, tiene todo el rico sabor de la mantequilla. Country Crock Light, nuestra nueva margarina con la que estamos cocinando aquí en Secretos de Cocina. Fíjense que uno de los tips al momento de hacer omelettes es calentar muy bien la sartén e hidratarla muy bien también con nuestra Country Crock. Sartén muy caliente, miren cómo se derritió casi automáticamente. Mientras yo voy agregando una porción, que no debe de ser demasiado, tiene que quedar ligero, delgado. Vamos a agregar una porción para hacer la omelette. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida con esta deliciosa receta. Continuamos cocinando rico gracias a Country Crock. Hemos puesto una omelette en la sartén, le pusimos un poquito de margarina, sartén muy caliente, es uno de los tips para hacer omelette. Luego el otro tip es ver muy bien que la orilla ya se haya cocido. No tiene que quedar muy gruesa la omelette, ¿verdad, chef? No, es una omelette, tiene que ser... se me va a romper, no, vamos a dejarlo otro ratito. Tiene que ser suave. Suave, sí. ¿Qué les recomiendo para que suave y un poco más flexible? Pónganle un poquito de crema, un poquito de leche, un poquito de agua a su mezcla, lo revuelven bien. Esto va a hacer que los componentes del huevo se liguen de mejor manera y queda súper bien. Otra cosita, la sartén, que sea una buena sartén, que nos ayude. Con teflón, y si no es teflón, es acero inoxidable, está bien engrasadita, que no va a haber ningún problema. Bueno, ¿qué tiene diferente esta omelette? Pues que le estamos agregando unos ingredientes muy sabrosos, como son plátanos, que los tengo acá con Country Crock friéndose. Voy a agregarle a la par un poquito de cebollín. Recuerden que el plátano se puede comer tanto con acompañamiento dulce como salado. Vamos a dejar aquí a la par el cebollín. Y vamos a incorporar, una vez que el cebollín se dore, vamos a incorporar el pollito. Bueno, vamos aquí al dando la vuelta. Y vamos a hacer varias omelettes. Aquí está la primera. Lo que me gusta del omelette es que realmente se puede rellenar con casi cualquier cosa. Le podemos poner queso, le podemos poner pollo, jamón, todos los ingredientes que más nos gusten. Entonces, dejamos que los plátanos se doren muy bien. Dejamos que el cebollín también se dore rico. Y vamos a ir agregando el pollo. El pollo, tenemos aquí un muslito de pollo que lo pusimos a cocinar. Le faltaba un poquito de cocimiento, pero no importa. Hablamos que le vamos a dar doble cocción porque en el agua lo precocimos y ahora lo vamos a terminar de cocinar en la sartén con el cebollín
cuando sea así que van a darle doble cocción a una carne, pues déjenla también tiernita para que quede jugosa, porque si nos pasamos de la mano de cocción, se nos puede poner muy seca la carne. Voy a ponerle una pizquita de sal, vamos a retirar la omelette y vamos a seguir preparando otra. Un poco de margarina ahí. Aquí tengo yo un poquito, ¿tienes hoy? No, pongo un poco ahí. Vamos a poner eso. Cuando vayamos terminando cada omelette, limpiemos de nuevo la sartén, agregamos nuestra margarina, subimos la temperatura y vamos a dejar muy bien batidos los huevos, vamos a dejar que se fría una a una las omelettes. Bueno, ahí está. Entonces aquí vamos a poner, esto será nuestro relleno y tenemos queso también para ir preparando estas deliciosas omelettes, muy especiales, omelettes de pollo. Te queda muy rico para almuerzo o cena. Y ustedes sabían que las omelettes, se les llama también tortilla a la francesa, no surgió por la cultura culinaria de Francia, no. Fíjate que este platillo en realidad hace referencia a un tiempo de escasez y de guerra en España en el siglo XIX. Eso fue durante la guerra de la independencia española, no había suficiente, bueno, la guerra civil española, no había suficiente comida para preparar la clásica tortilla española con huevo y papas, por lo tanto los españoles decidieron no privarse de su comida favorita y elaborar una nueva tortilla más simple. La nueva variación sin papas fue conocida como la tortilla de cuando estaban los franceses, claro, cuando la invasión de Napoleón Bonaparte a España, y poco a poco llegó a convertirse en la tortilla francesa. Sí, era la época de independencia española. Bueno, vamos a mover, ya podemos combinar pollo, cebollín, plátano, esto está muy rico. Por supuesto, vamos a ir calentando unos frijolitos negros volteados naturas para acompañar. Ya solo nos queda rellenar la omelette, así que vamos a ver el repasando de esta receta. Esto ya está. Para esta rica omelette de pollo, colocamos en una sartén tipo crepera un trocito de margarina, I can't believe it's not butter, pueden utilizar country crock. Agregamos los huevos batidos, formamos una omelette, preparamos 4 y reservamos. Aparte, colocamos otro trocito de margarina y freímos los plátanos. Agregamos el cebollino y la carne de pollo. Dejamos cocinar hasta que dore todo muy bien. El paso que nos falta es nada más poner el queso, rellenar las omelettes con esta mezcla y agregamos el quesito rallado por encima. Vamos a enrollar y servir en un plato muy bonito. Lista la mesa para que todos degustemos. Este plato lo puedes poner, chef, un almuerzo, lo puedes poner una merienda, lo puedes poner una cena o un desayuno muy especial. Cualquier hora queda espectacular esos omelettes que están riquísimos. Y nuestro relleno también está rico solo así. Así que pónganle suficiente relleno. Nosotros vamos a terminar de las omelettes y las vamos a ir rellenando una a una. Ya nada más nos queda pues que ustedes nos acompañen al montaje de estos platos y como siempre les recomendamos cocinar pues con nuestra margarina Country Crock, que está muy rico. ¿Les parece si preparamos una ensalada de tomate y albahaca para preparar para un plato muy rico y balanceado para que también hayan elementos muy frescos como nuestras verduritas? Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a platicarles qué deben de hacer con los empaques de Hellmann's en este mes junto a Secretos de Cocina y nuestras ricas mayonesas y aderezos Hellmann's. Ya venimos. Seguimos aquí cocinando, vamos a ver cómo se rellena este omelette que está fantástico, huele riquísimo. Bueno, ya fuimos sacando una a una las omelettes y nada más para el relleno vamos a colocar queso, tenemos queso mozzarella rallado, ustedes pueden poner un quesito de capa si le quieren dar pues un poquito un estilo más chapín. Vamos a ponerle el relleno, les recuerdo para los que recién nos sintonizan, lleva plátano, lleva pollo y un poquito de cebollín. Agregamos el relleno en el centro de la omelette y realmente podemos doblar como nosotros más nos guste. Podemos hacer un doblez así, muy sencillo. Enrollamos. Le podemos poner salsa por encima, le podemos poner un poco más del relleno. Aquí tengo yo el relleno para que el comensal pues sepa cuáles son los elementos que lleva la omelette. Le vamos a poner un poquito del plátano, que también además es un rico complemento de los huevos del desayuno. Así lo vamos a poner al ladito. Y bueno, quería contarles que ustedes en casita, si compran Hellmann's, mayonesa Hellmann's, pues que se preparen
guardando los empaques de todas sus mayonesas Hellmann's Light, mayonesa original. Claro que sí. Hay una sorpresa de parte de Hellmann's para todos ustedes. Claro que sí. Si le acaban los empaques, apáchenlos bien, guárdenlos, tenganlos guardaditos. No los tiren. Porque vamos a tener una promoción que está muy bonita y lo bonito que trae muy bonitos premios. Le estamos dando la vuelta al omelette. Vamos a ver ahí. Le dimos la vuelta al omelette y también podemos rellenarla aquí mismo en la sartén, colocándole un poco más del relleno, el queso, otro poquito. Salen cuatro de esta receta que hicimos, nos salen cuatro omelettes. Y también pueden hacer este tipo de doblez en la misma sartén, se va doblando. Para que vaya dorando ahí también. Va dorando, le van dando la vueltecita. Y qué rico, nada más le picamos un poquito de cebollín y servimos. También pueden ponerle frijolitos volteados, queda muy rico. Bueno, vamos sirviendo, chef. ¿Lo tuyo cómo va? Lo mío ya está listo, que pueden ver cómo quedaron esas berenjenas. Ese clásico estilo del queso para pizza, así bien tostadito, muy rico. ¿Y cómo vamos a decorar acá? Pues muy fácil. Solo agrego por acá unas gotitas. Muy bien. De salsa naturas, ¿no? Déjenme por aquí buscar. Colocando por acá estas pizzitas que están buenísimas. Uy, qué delicioso. Claro que sí, muy, buena muy receta. Rico. Chef, les recordamos el 1-800-135-3837. Nos así pueden llamar. Y nos pueden también escribir a consumidor@unilever.com. Aquí me puedes seguir a mí. Aquí tengo tu platito, mira. Ah, tienes platito, te das ya. Cuenta. Es consentida, lo que pasa es que dice, ella dice que no, pero sí la consentimos de vez en cuando. Yo sé que sí, yo sé que sí. Amigos, comuníquense con nosotros y por favor acompáñennos mañana. Tenemos un menú muy bueno. Veamos también en lo que tú terminas de servir, qué rico está. Vamos a ir a ver nuestro próximo menú. Tenemos para mañana, tenemos unas ricas recetas, una tortilla de papa con cebolla y perejil y una sopa de frijol y ajo frito. Así que lo esperamos mañana. Les va a encantar. Ya se acabó la guerra, dice nuestra productora, y hacemos la tortilla de papa, como contamos la historia de la tortilla de papa española. Bueno, amigos, nosotros nos preparamos para disfrutar de estos platillos. Se ven muy ricas las berenjenas. Pruébala, creo te va a encantar. Sí se la van a comer. Claro que sí, los niños van a pedir doble ración de berenjena tipo pizza. Así que vamos, espero que las disfruten y nos vemos mañana, ¿saben? Aquí, ahora, siempre con las mejores recetas para ustedes. Los esperamos a las 9 en punto. Que estén muy bien. Feliz provecho. Que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos. Hemos vivido nuestro sueño. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no. Perdemos los dos y te vas. Ya que no me dejas. Ya que te enamoro.